Vecinos del Villar denunciaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que hay un señor que tiene caballos, pero los amarra y jinetea en la plaza de esta colonia. En ocasiones los deja sueltos y esto ha provocado varios problemas, entre ellos que rompan mangueras, cables de luz y ya ha habido accidentes con menores y personas que pasan por dicho lugar. En este sentido, este medio de comunicación acudió a esta plaza y se pudo observar varios caballos amarrados en diferentes partes de la colonia y dentro de este lugar hay un área en donde están las huellas de estos animales y que diario comentan los vecinos, los jinetea ahí, incluso han parido yeguas. Mientras se levantaba este reporte, no estaban los caballos en la plaza con el señor, quien dice, de acuerdo a los comentarios de las personas, que es influyente, por eso las autoridades no le han hecho nada, toda vez que se ha reportado esta problemática al ayuntamiento y esto ha causado que los animales rompan mangueras, trocen cables de luz y correten a los niños que se la pasan jugando en la plaza. Por otro lado, es importante resaltar que esta plaza también está en malas condiciones, toda rayada, sin luz y tiene un ojo de agua que no ha sido canalizado, y esto ha generado que siempre esté el lugar con lama y se han resbalado las personas. Aunado a ello, falta que pinten las áreas, los juegos no sirven y hay pozos peligrosos con llantas en donde pudiera caer un menor, por lo que ya han hecho algunos reportes a las autoridades para que les den mantenimiento a esta plaza para que los menores puedan estar jugando sin ninguna preocupación. Con imágenes de Javier Pérez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.